pues desde su experiencia tan rica y tan compleja, desde el interior mismo de la tradición artística, pues nos va a presentar una ponencia y el título es La historia de la danza oriental. Por favor, Cristina. Buenos días, gracias doctor Alfonso Alfaro por la presentación y gracias a la doctora Camila Pastor y a todos los organizadores de la Semana Árabe y al CIDE por darme la oportunidad de traer al Belly Dance a este foro. ¿Por qué es importante el Belly Dance para México? Bueno, pues porque se ha popularizado de una manera impresionante en los últimos 10 años. Hay muchas escuelas, muchos practicantes de la danza. Y bueno, para quienes nos acompañaron en la mesa de ayer, una mesa redonda sobre orientalismo, el doctor Alfonso Alfaro hablaba sobre la seducción estética que ejerce el mundo árabe, pues sobre una buena parte de la población y también en Latinoamérica. Cuando se habla de danza oriental o danza del vientre o belly dance o danza árabe, se conoce con todos estos nombres, siempre se nos dice o escuchamos que surgió como parte de los ritos de fertilidad a distintas deidades o como un ejercicio pélvico para que las mujeres sintieran menos dolor al dar a luz. Que en el Antiguo Egipto no solo se bailaba en el contexto de ceremonias religiosas y rituales, sino que también se bailaba en festejos reales, banquetes y funerales. Como podrán ver, pues ahí les tengo tres ejemplos. De la tumba de Nebamun, que fue un esclavo control de granos, la tumba de las bailarinas en Tabulnaga, y un ostracón que es un pedazo de cerámica con esta bailarina que está completamente arqueada. Posteriormente, del lado izquierdo hay una bailarina que lleva un velo, es una estatua del siglo III o II a.C. y de acuerdo con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en donde se conserva, ha sido identificada como una de las entretenedoras profesionales por las que era conocida en la cosmopolita ciudad de Alejandría, una combinación de mimo y bailarina. Esto es interesantísimo por dos cosas. Lo primero es que nos habla de que el elemento del velo se utiliza pues al menos desde el siglo III a.C. en el contexto de la danza en el Antiguo Egipto. Y también el tema de que sea mimo y bailarina, porque la danza oriental en la actualidad se espera de las bailarinas no solamente que se muevan de acuerdo a la música que se está interpretando, sino también que con sus gestos, con sus expresiones faciales, con sus expresiones de manos, realmente se refleje lo que está diciendo la canción. Este plato es súper interesante porque es de la época Fatimí y se conserva en la Galería de Arte Freer del Instituto Smithsoniano y se dice que esta bailarina está interpretando la danza de los velos que se sigue bailando en partes de Grecia y Turquía. Esto es importante porque en el año 642 Egipto fue conquistado por los árabes durante el califato de Umar y se convirtió en parte del Imperio Islámico. Con lo cual hay una tradición de bailarinas y cantantes y entretenedoras esclavas que el etnomusicólogo palestino Javid Hassan Touma dice que dominaban el árabe, cuyas actividades incluían cantar, recitar poesía, servir vino y proporcionar otros placeres sensuales. Algunas de ellas vivían en los palacios de reyes y nobles y se conocían como Kiyan, el plural de Kiyan es Kaina en árabe. Entonces, es posible que esta figura de las bailarinas esclavas de Egipto haya llegado como una consecuencia pues, de la expansión del Imperio Islámico, si bien indeseable, porque como ustedes saben, el Islam propugna por la liberación de los esclavos y dice que hay una recompensa grande en liberar a los esclavos, ¿no? Tras la caída de la dinastía mameluca en el 517, el Imperio Otomano pasó a gobernar Egipto por 300 años hasta 1867. Lo cual quiere decir que el Imperio Otomano también ejerció una influencia artística y estética en la danza en Egipto. Como ejemplo les traigo a esta bailarina de la derecha, que es una ilustración de un libro que publicó Jean-Baptiste Panouf en 1707. Y también les traigo esta diapositiva, que es una representación de la celebración de la circuncisión del hijo de Sultán Ahmed en el Palacio de Topkapi, que está en Estambul, en 1720. Y ahí se observa un grupo de coche, que es como se conocía a estos bailarines, bailando acompañados por músicos. En 1798, el ejército francés, encabezado por Napoleón Bonaparte, invadió Egipto. Entonces, la primera descripción de la danza que tenemos es de esta época, y nos cuenta que en esta época había dos tipos de bailarinas, las awalim y las gawasi. Las awalim eran contratadas para festejos previos a crecimientos y nacimientos,
1825 a 1827, el traductor, lexicógrafo y orientalista británico Edward William Lane estuvo en Egipto documentando todo lo que veía y escuchaba con el propósito de publicar un recuento sobre lo que quedaba del Antiguo Egipto. Y en 1836 se publicó un libro que se llama Recuento sobre las maneras y costumbres de los egipcios modernos, en donde escribió sobre las Gawasi. Si les parece bien, les voy a leer una cita de este libro. Hay otras mujeres de clase más baja que algunas veces bailan en el harén. Los viajeros suelen aplicar erróneamente el término de Awali para referirse a las bailarinas. Las más famosas bailarinas públicas provienen de la tribu Gawasi. Una mujer de esta tribu se llama Gasille y un hombre Gasí. Comienzan con cierto grado de decoro bailando, pero pronto animadas por las miradas del público y haciendo sonar sus crotones metálicos, que se llaman Sagat en árabe, dan un espectáculo que concuerda con las descripciones de Marcial y Juvenal de las presentaciones de las bailarinas de Gades, que es el actual Cádiz en España. Otra evidencia de la influencia del Imperio Otomano en la danza en Egipto es la presencia de bailarines masculinos como el que les traigo, con lo cual en realidad no bailan los hombres desde el siglo XIX. Esta ilustración es de un jowar, que es como se conocía a estos bailarines, y los contrataban porque la gente que era conservadora decía que las gawasi, como eran mujeres, y el Islam ya tenía una influencia importante sobre pues, las costumbres del país, decían que no estaba bien contratar a mujeres porque era inmodesto que bailaran, y por eso mejor contrataban hombres. Y no eran los únicos, también habían otros que se llamaban jing y que eran armeros. Otra referencia que tenemos sobre la danza es, por supuesto, el orientalismo. Todos estos artistas de la corriente pictórica orientalista que surgió en el siglo XVIII y alcanzó su apogeo en el siglo XIX, pues estaban influenciados por sus propias fantasías y ensueños, ¿no? Pero sí notamos que el atuendo que tienen estas bailarinas es muy similar al que vimos en las fotografías, con lo cual sí podría ser cierto. La primera vez que el público no árabe, o sea, en un contexto occidental, tuvo la oportunidad de ver la danza del vientre fue en las exposiciones universales que tuvieron lugar en París en 1889 y en Chicago en 1893. La primera ilustración de aquí de este lado es de una crónica que se hizo del espectáculo que se presentó en la Exposición Universal de París y la segunda pues de Chicago. Les traigo estas imágenes porque aquí es donde surgió el término danza del vientre, porque la prensa pues no encontró manera de describir esos movimientos tan característicos de la danza oriental que no se parecen al ballet ni a nada de lo que ellos habían visto hasta el momento y por eso le pusieron danza del vientre. A principios de los años 1900 empezaron a surgir centros nocturnos y centros de espectáculos en donde la danza oriental se empezó a presentar como una forma de entretenimiento. Hubo muchos casinos, pero el más famoso, por supuesto, los más famosos fueron los que fueron fundados por la bailarina libanesa Badia Mazrawi. El primer casino de ella fue inaugurado en 1926 en la calle de Imad el Din y el segundo en 1940 en la Plaza de la Ópera, que es la imagen que está abajo. Y tuvo otros centros de espectáculos en Giza y Alejandría. Aquí fue donde surgió el término Raqs Sharqi. Raqs quiere decir baile en árabe, Sharq quiere decir oriente y Sharqi quiere decir de oriente. Entonces, de aquí es de donde surgió el término danza oriental. En 1949 la producción cinematográfica de Egipto permitió que no solo bailarinas, sino también músicos y cantantes se volvieran estrellas de cine. Aquí les traigo la foto, la imagen de Dina Talat, que es una de las bailarinas, pues por supuesto, más exitosas, no solo porque la siguen contratando en las bodas y en los hoteles de 5 estrellas y en los mejores eventos, sino también porque sigue participando en películas y porque sigue trabajando con cantantes que le invitan a estar en sus videos. Hace un par de años Dina organizó un concurso que se llamó Raqs al Belly Dancer, fue ganado por una bailarina ucraniana que se llama Ala Kushnir y ella venció incluso a Sahar Samra, que es una bailarina egipcia, y a Soraya Shohei, que es una bailarina egipcia libanesa. Entonces, es importante esto porque esto nos habla de que la danza oriental se ha globalizado de tal manera que una bailarina ucraniana, a juicio de Dina Talat, es capaz de representar la danza oriental pues igual o mejor que las bailarinas árabes. Como bailarina en primer término, como maestra de danza oriental en segundo término, he notado que la danza oriental tiene un efecto profundo en las mujeres. Siempre a mí me llegan mis alumnas de una manera y para cuando ya tienen 1 o 2 años bailando danza oriental son otra mujer completamente. Entonces la danza oriental realmente tiene
es una danza de poder y tiene un poder transformador muy importante.